Señores de nuestra provincia, nuestro municipio, el país y el mundo, agradecido estar con ustedes hoy como todos los sábados, pero antes quisiéramos hacer una invocación a Dios. Una invocación a Dios para que nos ilumine, nos llene de inteligencia y a ustedes que están en sus hogares también. Señor mío, te pedimos de corazón, nos abra el entendimiento, nos ofrezca la mayor iluminación para recibir todos los conceptos que hoy vamos a expresar en este programa. Gracias, Señor mío, y muy buenas noches. La semana pasada teníamos un documental conmemorativo a Francisco Alberto Camaño de Ño, un documental de Abril a Caracoles. Quedamos en algo muy importante y esta noche vamos a continuar con eso. El señor director nos coloca ese pequeño documental. Traba encontró que un disparo había provocado una situación infernal. Los rigoristas la habían emprendido a machetazos, palos, pedradas y puñaladas contra los integrantes de la misión. Venía uno de los rigoristas con un machete a agredirnos, porque voceaban los de los escuditos primero. Se referían ellos a los oficiales. A los oficiales con escuditos. Y recuerdo que desde el suelo y mal herido, él con su pistola le disparó a ese elemento. Me imagino que lo mataría. Recuerdo a él como si fuera un gigante, con su pistola y la Thompson que yo le había dado en la mano izquierda, que le voceaba: ¡mis cacos blancos no se manden, coño! Uno de los cadáveres yacía en un charco de sangre lleno de tierra y cenizas. Tenía una estrella en el cuello de la camisa. Era el general de brigada Miguel Rodríguez Reyes. Sorpresivamente, alguien le arrebató la ametralladora a Camaño y lo agredió con la culata del arma. Guillermo Guzmán Acosta, oficial de las tropas de Camaño, estaba en el suelo casi moribundo tras recibir un disparo que le perforó un pulmón. Y sentí como si me hubiera picado una avispa, pero inmediatamente se me nubló la vista, que no distinguía dónde estaban los policías y dónde estaban los liboristas. Ante esa situación, yo busqué un lugar para protegerme. Me encuentro con el coronel Camaño tendido en el suelo, bañado en sangre. Y me dijo textualmente: Monsieur, me han matado. Entonces, le voy a decir, yo creo que me han herido. Pero no me sale la voz, sino una cantidad de sangre por la boca. Aviones y helicópteros llegaron disparando. Convirtieron a Palmasola en un campo de cadáveres y cenizas. Bush, presidente electo, se encontraba en Nueva York. Se indignó por los hechos y atribuyó a la práctica la frustración de los habitantes de la empobrecida región. En las Fuerzas Armadas se le tenía un gran respeto, porque era un oficial muy honorable y muy serio. Se decía incluso que Bush le tenía reservado el puesto de ministro de las Fuerzas Armadas. Eso lo vi por los comentarios que salieron luego de su muerte. Y yo no lo dudo, porque era un oficial honorable. A partir de los hechos, los corruptos de la policía y de las Fuerzas Armadas presentaban a Camaño como el responsable de los sucesos de Palmasola. ¡Mambo! ¡Mambo! El ascenso al poder y el derrocamiento. Cuando Juan Bosch juró como presidente, la alegría en campos y ciudades de todo el país era desbordante. A los actos asistieron mandatarios de naciones amigas. Dentro de los invitados especiales estaba el vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en representación del gobierno de John F. Kennedy. Al jurar en un sencillo acto ante la Asamblea Nacional, Bosch hizo un hermoso y revolucionario planteamiento que rompía radicalmente con el pasado. Visitantes ilustres,
que han tenido la bondad de venir a testificar que en la República Dominicana están haciendo una democracia. En solo 6 meses, Bosch hizo grandes transformaciones en el plano económico, político y social. Impuso medidas de austeridad que incluyó la rebaja de su propio salario y recuperó los bienes del Estado en manos de la familia Trujillo. Estaba en marcha el más digno gobierno en la historia de la nación. El proyecto político incluyó la más avanzada constitución que establecía el derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud. Consignaba también el derecho a la huelga y a la libertad de prensa. Todo esto preocupó a los que se habían acostumbrado a la represión, al maltrato y al robo. En 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Le sustituyó Johnson, representante de la política cañonera estadounidense. Sectores de la iglesia, de las Fuerzas Armadas, de los derrotados en las elecciones de diciembre y del gobierno americano, empezaron a conspirar bajo el pretexto de que Bush era comunista. Repito que no sé lo que me va a pasar, pero si me ocurre algo a los militares demócratas de este país, al genio, a la juventud dominicana, quiero decirle lo que pasa. Pase lo que pase, no permitan que este país vuelva a comprometerse en contratos con empresas. El mandatario señaló al mayor Rolando H. y al sacerdote militar Marcial Silva como parte de los responsables y presentó al entonces coronel Elías Wesley Wessing como el líder de la conspiración. La respuesta del ministro de las Fuerzas Armadas Viñas Román fue apresar al jefe del Estado en la madrugada. Si buscas comer bien y el mejor sabor de toda la provincia, visita Mr. Restaurant Pica Pollo. 30 años brindándote calidad, higiene y buen sabor. Con plato del día desde las 12. Además, pizzería, heladería y repostería. En Tenares, el mejor sabor está en Mr. Restaurant Pica Pollo. Visítanos en la calle Profesor Cruz Porte, frente al Liceo Regino Camilo en Tenares, o llámanos para el más rápido servicio a domicilio, 809-587-8261. Mister Restaurant Pica Pollo, sabor, calidad y el mejor servicio. En Tenares celebramos la alegría de nuestra gente que vive la Navidad como un homenaje al amor y a la fe. En una ciudad que tiene una marca, donde su gente tiene su propia luz, la Navidad no será nunca ni una estación, ni un momento, ni un tiempo. Es una puerta que se abre, una oportunidad para llevar felicidad a los demás. Ahora encendemos una luz que esperamos no se apague todo el año. Pero dentro de nosotros, esa luz es donde brilla más, donde verdaderamente se convierte en un resplandor que ilumina las vidas de los demás. Cuando se encienden las luces de la Navidad, en nosotros algo despierta, que debe permanecer todo el año para que en nosotros siempre exista consideración y respeto con los demás. Ese para todos nosotros es el verdadero sentido de la Navidad. En un pueblo tan especial como Tenares, de gente tan honorable, sencillas, solidarias, hospitalarias y buenas, donde el sentido de la Navidad siempre lo encontraremos dentro de nosotros mismos. Todas esas maravillosas ideas que nuestra mente puedan pensar para que todos vivamos mejor, se harán realidad. Porque cuando la Navidad se vive como un homenaje al nacimiento de Jesús, que nos invita a compartir y a renacer, se vive el verdadero sentido de la Navidad. Que esas luces que hoy encendemos permanezcan siempre iluminando a los demás dentro de todos nosotros. Como cada día, la naturaleza nos despierta y trae consigo sus descargas de energía.
y Petromóvil Tenares te brindan nuevas oportunidades para seguir. Nuestra misión es ayudarte a explorar nuevas posibilidades de desarrollo. Somos el lavado, café bar y karaoke que te proporciona un ambiente familiar, porque la calidad va más allá de lo evidente. Visítanos y compruébalo por ti mismo. Petromóvil Tenares, una empresa familiar que crece junto a ti. Estamos ubicados en la carretera Duarte, municipio de Tenares, salida San Francisco de Macorís. Hola, te habla Leody Taveras. Cuando envío tanques, cajas o paquetes a República Dominicana, yo no invento. Elijo una empresa que me garantice que mis envíos llegarán seguro y rápido a cualquier parte del país. Yo confío en Salcedo Cargo Express. Tus envíos en manos seguras. Ahora la cardiología tiene alma. Llegan desde Cuba y Argentina los doctores Manuel Camilo y Rafael Peguero para apoyar tu corazón día y noche. Consultas y estudios todos los días de lunes a viernes y emergencias las 24 horas. Un nuevo servicio de excelencia del Centro Médico con Alma. Centro Médico San Rafael, Tenares, provincia Hermanas Mirabal, teléfono 809-587-8050. Porque la cardiología ahora tiene alma. Que en estas Navidades nos montemos en el vagón que conduce a la prosperidad. Que al amanecer encendamos la chispa que nos conduzca por caminos de paz. Y en el atardecer los radiantes colores nos transporten a la luz del Todopoderoso. Y en la noche encendamos la hoguera. Juntos, unidos, seamos como una sola gran familia. Sintiendo y celebrando el espíritu de la Navidad, los deseos de Peche Motors a todo el pueblo dominicano. ¡Felicidades! ¿Sabías cuál grupo comunitario corre el mayor riesgo de usar y abusar el alcohol y las drogas? Hola, soy la doctora Patria Rojas y bienvenidos a Compartiendo Data de Miami-Dade. En un estudio reciente, investigadores de la Universidad Internacional de la Florida descubrieron que las personas de zonas urbanas, los trabajadores agrícolas, la comunidad gay, lesbiana, bisexual, transexual, LGBTQ, por las siglas en inglés, reveló que el grupo con mayor riesgo de abuso de sustancia es el de los jóvenes. En todas las comunidades, los líderes y miembros claves informaron que son los jóvenes los que corren un mayor riesgo de abuso de sustancias peligrosas. Entre los jóvenes de zonas urbanas, el vaping es la forma más significativa de abuso de sustancia y entre la comunidad de los trabajadores agrícolas, la marihuana y el crack se reportan como las drogas más frecuentes. La comunidad LGBTQ informa que el uso más frecuente de metanfetamina o cristal. El abuso de medicamentos recetados fue más problemático entre los adultos en las comunidades de trabajadores agrícolas. Los resultados de esta evaluación comunitaria son altamente significativos y relevantes para las tres comunidades diferentes evaluadas. Por lo tanto, estos hallazgos presentan una oportunidad importante para abordar las barreras a las intervenciones de abuso de sustancia y disminuir las barreras para los tratamientos de abuso de drogas, como el programa de prevención para jóvenes y medicamentos recetados entre mujeres adultas. Aunque los resultados de estos estudios son importantes, existen algunas limitaciones a esos resultados debido a la pequeña muestra comunitaria, pero lo más importante, estos resultados no pueden ser generalizados a otras comunidades. Se necesitan estudios cualitativos similares en otras comunidades para abordar los problemas específicos de estas comunidades asociados con abuso de sustancias. Si buscas comer bien y el mejor sabor de toda la provincia,
Visita Mr. Restaurant Pica Pollo. 30 años brindándote calidad, higiene y buen sabor. Con plato del día desde las 12. Además, pizzería, heladería y repostería. En Tenares, el mejor sabor está en Mr. Restaurant Pica Pollo. Visítanos en la calle Profesor Cruz Porte, frente al Liceo Regino Camilo en Tenares. O llámanos para el más rápido servicio a domicilio, 809-587-8261. Mr. Restaurant Pica Pollo, sabor, calidad y el mejor servicio. En Tenares celebramos la alegría de nuestra gente que vive la Navidad como un homenaje al amor y a la fe. En una ciudad que tiene una marca, donde su gente tiene su propia luz, la Navidad no será nunca ni una estación, ni un momento, ni un tiempo. Es una puerta que se abre, una oportunidad para llevar felicidad a los demás. Ahora encendemos una luz que esperamos no se apague todo el año. Pero dentro de nosotros, esa luz es donde brilla más, donde verdaderamente se convierte en un resplandor que ilumina las vidas de los demás. Cuando se encienden las luces de la Navidad, en nosotros algo despierta, que debe permanecer todo el año para que en nosotros siempre exista consideración y respeto con los demás. Ese para todos nosotros es el verdadero sentido de la Navidad. En un pueblo tan especial como Tenares, de gente tan honorable, sencillas, solidarias, hospitalarias y buenas, donde el sentido de la Navidad siempre lo encontraremos dentro de nosotros mismos. Todas esas maravillosas ideas que nuestra mente puedan pensar para que todos vivamos mejor, se harán realidad. Porque cuando la Navidad se vive como un homenaje al nacimiento de Jesús, que nos invita a compartir y a renacer, se vive el verdadero sentido de la Navidad. Que esas luces que hoy encendemos permanezcan siempre iluminando a los demás dentro de todos nosotros. Como cada día, la naturaleza nos despierta y trae consigo sus descargas de energía. Y Petromóvil Tenares te brinda nuevas oportunidades para seguir. Nuestra misión es ayudarte a explorar nuevas posibilidades de desarrollo. Somos el lavado, café bar y karaoke que te proporciona un ambiente familiar, porque la calidad va más allá de lo evidente. Visítanos y compruébalo por ti mismo. Petromóvil Tenares, una empresa familiar que crece junto a ti. Estamos ubicados en la carretera Duarte, municipio de Tenares, salida San Francisco de Macorís. Hola, te habla Leody Taveras. Cuando envío tanques, cajas o paquetes a República Dominicana, yo no invento. Elijo una empresa que me garantice que mis envíos llegarán seguro y rápido a cualquier parte del país. Yo confío en Salcedo Cargo Express. Tus envíos en manos seguras. Ahora la cardiología tiene alma. Llegan desde Cuba y Argentina los doctores Manuel Camilo y Rafael Peguero para apoyar tu corazón día y noche. Consultas y estudios todos los días de lunes a viernes y emergencias las 24 horas. Un nuevo servicio de excelencia del Centro Médico con Alma. Centro Médico San Rafael, Tenares, provincia Hermanas Mirabal, teléfono 809-587-8050. Porque la cardiología ahora tiene alma. Que en estas Navidades nos montemos en el vagón que conduce a la prosperidad. Que al amanecer encendamos la chispa que nos conduzca por caminos de paz. Y en el atardecer los radiantes colores nos transporten a la luz del Todopoderoso. Y en la noche encendamos la hoguera. Juntos, unidos, seamos como una sola gran familia, sintiendo y celebrando el espíritu de la Navidad. Los deseos de Peche Motors a todo el pueblo dominicano.
Felicidades. En la continuación de este espacio vamos a recibir la sesión estelar. El médico responde con el doctor Daniel Guzmán y una prestigiosa invitada, la doctora Rodríguez. Es Hidalgo. La doctora Hidalgo. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, muy buenas noches. Ocho, muy buenas noches. Buenas noches a los amigos televidentes que cada semana siguen esta sección El Médico Responde, que le llega como una cortesía del Centro Médico de Cirugía y Especialidad de Dr. Guzmán de Tenares. En la noche de hoy, pues tenemos una invitada especial. Está con nosotros la doctora Daisy Hidalgo, quien es médico epidemióloga, y vamos en el día de hoy a conversar sobre una enfermedad importante, dada su incidencia, prevalencia a nivel mundial y por ser la responsable de ausentismo laboral y que tiene una tasa de letalidad importante en los casos complicados de la misma. En el día de hoy nosotros vamos a conversar sobre lo que es la leptospirosis y quién más indicada que la doctora Hidalgo, como decíamos, quien es médico epidemiólogo y son los médicos que tienen que lidiar día a día con estas zoonosis, con estas enfermedades transmitidas por vectores. Es decir, que estamos frente a la persona que nos puedes orientar sobre esta importante enfermedad que es la leptospirosis. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Guzmán. Buenas noches, Pocho, al equipo de producción y buenas noches a nuestro público televidente. Como ya el doctor decía, la leptospirosis es la responsable de ausentismo laboral, pero no solo eso. La leptospirosis es de suma importancia conversar sobre ella y sobre todo lo que concierne con esta enfermedad, ya que también es responsable de muchas muertes. Hay casos esporádicos que sí, o sea, cuando no se trata a tiempo, esta enfermedad puede causar la muerte por infección de órganos importantes como es el hígado, los pulmones, los riñones. Entonces, por esta vía, por esta causa, puede llevar a la muerte al paciente. Doctora, ¿cuál es la entidad responsable de producir la enfermedad conocida como leptospirosis? Es una bacteria llamada leptospira. Se le llama leptospira porque es una bacteria en forma de espiral. La enfermedad tiene un periodo de incubación de 2 días hasta 4 semanas después del paciente haber estado en contacto con la infección. ¿Y cómo se contrae esta enfermedad? Esta es una enfermedad que se contrae al usted tomar o estar en contacto con agua y tierra contaminada con la orina de animales infectados, pero también al estar en contacto con la orina de los animales, con la orina y fluidos de animales que hayan estado contaminados también. Eso entonces nos dice, doctora, que es una enfermedad que tiene mucha relación con la ocupación del individuo. Exactamente. Me imagino entonces que la persona que trabaja veterinaria, que entra en contacto con los animales, así como también los criadores de animales domésticos, como la vaca, el sí, caballo, sí, el cerdo, ¿verdad que sí? Pueden ser personas con mayores posibilidades por la exposición que tienen a estos
animales que se pueden contaminar con la bacteria. Así es. De modo tal que es muy importante conocer esto porque nuestro hombre del campo vive cada día expuesto entonces a la posibilidad de contraer infección por leptospira. Del mismo modo, me imagino que las temporadas de lluvia, cuando el cauce de los ríos sube, la temporada ciclónica, también son momentos en donde la posibilidad de contaminarse con esta bacteria son realmente mayores. Sí, fíjese, doctor, la población cree, o sea, tiene la creencia que solo es el ratón quien produce la enfermedad. Y realmente el ratón no es el único responsable, sino que tenemos varios animales responsables de esta enfermedad, como usted termina de decirlo. El caballo, el cerdo, el mapache, el perro también es un animal que es responsable de transmitir la enfermedad. Y así sucesivamente. El hombre del campo es realmente quien tiene la mayor posibilidad, es donde está el mayor riesgo, pero también las personas que trabajan en alcantarillados, los médicos veterinarios, incluso los pescadores también toman el riesgo de infectarse con esta enfermedad, con esta bacteria. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas de la leptospirosis? ¿Qué presenta la persona que pueda decir, pero yo tengo síntomas que me costará visitar al médico porque esto no anda bien? ¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis? Bueno, lo primero que es una fiebre alta, bastante alta, por encima de los 39, 40 grados Celsius, el dolor de cabeza, escalofrío, dolor abdominal, dolor muscular, tremendo, un dolor muscular. También se puede presentar vómitos, diarrea, ictericia, que la ictericia no es más que un tinte amarillento en todo el cuerpo y en la esclera de los ojos. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad podemos prevenirla utilizando agua limpia y jabón luego de haber estado en contacto con aguas estancadas, utilizando también guantes y mascarilla a la hora de nosotros manipular orina o excremento de animales. Y algo muy importante, utilizando fundas o bolsas para nosotros depositar nuestra basura o los desechos sólidos, como le llamamos. Pero no solo eso, aparte de nosotros utilizar bolsas para depositar la basura, debemos también tener zafacones con tapas. ¿Para qué esto? Para nosotros evitar la propagación de la rata dentro de nuestros hogares. Qué interesante, doctora, esto que usted acaba de señalar. Usted está diciendo que debemos ser cuidadosos con el depósito de los desperdicios de la comida. Porque si eso lo tiramos a cielo abierto, o lo dejamos en el fregadero, o lo echamos en un zafacón en el patio, eso va a generar una proliferación de ratas. Exactamente. Que entran a nuestro hogar mientras nosotros dormimos y contaminan la superficie de la mesa, el fregadero, el suelo, los platos, la cuchara, y tenemos entonces una fuente extraordinaria de contaminación. Usted dice entonces que esos desechos deberíamos de colocarlos en recipientes cerrados, ya sean plástico o metálico, pero donde el roedor no tenga la oportunidad de penetrar, y de ese modo estaríamos cerrándole la puerta a la posibilidad de la contaminación con la orina de rata. Exactamente. ¿Eh? Excelente, doctora. Y finalmente, doctora, ¿qué usted recomienda
a la población, al hombre del campo, al trabajador ocupacional con relación a esta enfermedad. Permítame una pregunta, doctora. ¿Esa enfermedad es contagiosa? No. La leptospirosis no es una enfermedad contagiosa de persona a persona. Es una enfermedad que la contagia la orina de los animales ya mencionados. Bueno, lo que le puedo exhortar a la población es que tenga mucho cuidado, que hay que tener higiene dentro de nuestros hogares, que a la hora de nosotros usar cualquier utensilio de cocina, percatarnos de que esté limpio, de lavarlo bien, incluso la toalla con la que secamos los utensilios de la cocina, ver dónde la ponemos para que no haya posibilidad de que una rata le pase por encima y la orine, porque a la hora de nosotros secar los platos, la cuchara, el cuchillo, cualquier utensilio de cocina, podemos obtener la enfermedad. Así de sencillo, doctor. Simplemente con nosotros mantener la higiene dentro de nuestros hogares, estamos evitando contaminarnos con esta terrible enfermedad. A los trabajadores del campo, lo que yo le puedo exhortar es que al momento de comerse, qué sé yo, una fruta, como se dan en los campos, un guineo maduro, que el trabajador del campo va, toma el guineo del racimo, lo pela y se lo come, debe de ver cómo se lava las manos primero y el guineo antes de ingerirlo, porque puede contraer la enfermedad. Usted sabe que los roedores les gusta hacer caza dentro de los guineos. Nosotros como personas del campo hemos visto eso, ¿verdad? Que los roedores hacen sus viviendas, sus casitas dentro de los guineos. Entonces, incluso lo llevamos a la casa y si no le damos buena higiene a esa fruta tan buena como es el guineo, pues entonces no podemos contaminar. También a la hora de ingerir cualquier alimento que esté en la casa, que no hayan guardado, ¿verdad? Percatarnos de que el alimento haya estado bien cuidado, bien tapadito, para uno no evitarse un problema con esta bacteria. Podríamos finalmente también decir en ese mismo orden, para el hombre del campo y el turista, que hay que tener cuenta cuando vamos a nadar en aguas estancadas. Exactamente. Sobre todo en temporadas lluviosas, donde esas orinas del ganado ha sido arrastrado sí. A través de las quebradas al río, ¿verdad que sí? Sí. Pues doctora, encantado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y yo le pido pues que siga acompañándonos con temas tan importantes como el que usted nos ha traído esta noche hoy, la leptospirosis. Gracias a usted, doctor Guzmán, gracias Pocho por la invitación. Y estamos abiertos a cualquier invitación de parte de ustedes. Ojalá, a la orden. Doctora, que no sea este sábado, hoy, el único que usted viene a acompañar. Y que sea usted quien diga, mira, voy para allá este sábado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por su sintonía. El Centro Médico Dr. Guzmán presenta el nuevo servicio de toma de muestra para análisis a domicilio con las auxiliares Colón y Rodríguez. Llámanos al 829-885-7984. Sobre la faz de la Tierra, el grupo que más coopera es la hormiga. Todo el mundo tiene un trabajo, todo el mundo tiene un rol, todo el mundo tiene una situación empática con los demás. Y las hormigas son eternas. Pero la abeja tiene una escala estratificada. Hay una reina ahí que no da un golpe. La hormiga, todo el mundo trabaja. Hay quien vigila, quien chequea el camino, quien ayuda, quien guarda. Es una sociedad perfecta. ¿Y saben qué han determinado? Que las hormigas tienen, igual que nosotros, en su sistema sensorial, una parte especializada que se llama empatía. Empatía es ponerme en el lugar del otro, aunque sea distinto.
y hasta que no me perjudique. Entonces, la empatía la tienen todos los seres, por pequeño que sea. En realidad, la empatía es la que nos empuja a ser vinculados, familia, comunidad. El compromiso social es, señores, que en palabra llana, hay que luchar por los derechos, por las necesidades, por la conquista de la comunidad. Yo vi una carretera por allí que necesita ser reparada. La comunidad tiene que asumirla. Eso se llama comunidad. Los derechos de todos. No importa que el mío esté satisfecho. Los derechos de toda la gente. Respetablemente los derechos de todos. Es la lucha por la comunidad. El compromiso. El periodista finalmente. Bueno, nosotros, ¿no? Eso no es fácil, el periodista. Yo le dije a los hijos míos, ¿quién ve tu día periodismo? ¡Ninguno! No es porque sea una mala carrera. Es que la sociedad no paga al periodista. El periodista hace uno de los trabajos más humanos posibles. Habla por lo que no pueden hablar. Se pone en el lugar de los que están ausentes. Hace visible a los que están invisibilizados. Asume el instrumento de su defensa, de su derecho. Pero el periodista, la periodista, son sobrevivientes. ¿Y qué ocurrió? Que en la época de Ramón nos caían a plomazo y ahora nos caen a plata. Cambió el metal. Antes era plomo y ahora es a plata. No importa el color, el tamaño ni la ideología de quien esté. Se dieron cuenta que la información se convirtió en una especie de mercancía. Y entonces, en un momento como este, ¿qué ocurre? ¿Qué salva la prensa? El trabajo sagrado, valioso, insustituible de comunicar. ¿Qué lo salva? La ética. Vuelvo al punto de origen. La ética. Usted puede leer el Salmo 23, pero si abrió el bolsillo, se fue la ética. Solo nos salva la ética. No porque la ética sea un invento perfecto. Es que la ética es el único instrumento humano para la práctica del bien. Usted puede llamarle como usted quiera. Pero al final es el ethos. Ética viene de ethos, que quiere decir costumbre o hábito. Si usted no lo hace siempre, es falso. Usted no puede decir que fui ético hoy, pero mañana me la busco. No. No es que seamos santos ni santas, no. Es que seamos honestos. ¿Se puede ser honesto y vivir del trabajo? Claro que sí. Lo que yo no puedo comprarle un yate a Juana, que me lo ha pedido. No puedo. ¿Por qué los ingresos no llegan ahí? En fin, mis queridos amigos, ética, compromiso y periodismo van de la mano. ¿Son todos los periodistas sucumben? No. Yo digo que la mayoría de la gente que hace comunicación en los pueblos, en las comunidades, yo voy mucho a Nueva York, o visito provincia. El fin de semana pasado nosotros estábamos en Asua. Y yo haciendo el contraste, no estábamos el mismo grupo que estamos aquí. Una tierra productiva, tiene de todo, plátano, guineo. Humanidad para el bien es el conocimiento. De Ramón, se puede ser ética, compromiso y periodismo van. Un aplauso para nuestro amigo y hermano Olivo de León. Influyen. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó,
Tanto tiempo ya pasó y yo nunca te olvidé. Como dice, a ver. ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¡Me dejaron solo! Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de este nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti. Viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió. Sé que no te olvidaré. Como dice ahora, a ver. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Seguimos, seguimos, seguimos. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez. Eso es algo tan difícil para mí. Si alguna vez, amor, tú piensas en mí, ten presente al recordar que yo nunca te olvidé. Pensé dejar de amarte de una vez. Es algo tan difícil para mí. Si alguna vez, amor, piensas en mí, ten presente al recordar que yo nunca te olvidé. Y dice, a ver, ¿cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo pensé volver? La, 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 ri, la, 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 ri, la, 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 la. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero, vamos a pasar a la última canción que está ahí, la última canción. Pero antes de terminar, yo, hay algo que falta en el currículo de Nieve. Y él canta muy bien también. hemos estado en actividades así familiares y me sorprendió una vez, se paró y cantó. Ay, ¡wow! Digo yo, suerte que no se dedicó al cantante, porque también iba a pasar trabajo con esto, ¿no? Porque esto no da gran cosa, ¿no? Pero nada, ha sido un día maravilloso del compromiso ético y moral. Yo creo que el futuro de la patria, el futuro de la patria no es de rateros ya. El futuro de la patria es de Dios. El futuro de la patria es de Dios, y con Dios la ética, la moral, los principios, los valores cristianos. A mí me da un temor tremendo cuando hablo de los cristianos. Yo soy evangelista desde jovencito, he dado misiones aquí inclusive, evangelista desde jovencito, y cuando hablo de los cristianos me da un temor tremendo, porque el 88% de los dominicanos y dominicanas, en una encuesta que hicieron en el 2017, el 88% dijo que eran cristianos. Cristianos. Eso es maravilloso. Hombres y mujeres con ética cristiana. Pero están ganando las elecciones los ladrones, los corruptos,
Entonces hay alguien que nos está traicionando. Hay alguien que nos está traicionando. Gente con ética cristiana que están votando por corrupto. Y dice, Dios no puede estar conmigo contra mí. No puedes sentarte en la mesa conmigo y después con el diablo. Eso es muy claro para nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que revisar un poco eso. Porque yo creo que el futuro de la patria tiene que ser de Dios, no de los rateros. Hanle, Claudio, Payero Ulloa, Holguín Marte, Lalane y Galán. Dijeron, no todavía, estoy perdido. Un fuerte aplauso a Francisco Alberto Cabal. Un día en este mes desembarcó por aquí. Todavía está ahí. No me da paso a la canción todavía. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba. Y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Que sembraste en las montañas, Francisco Alberto. Y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu resto es tu alimento. Ya no hay miedo ni silencio. Y estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, Francisco Alberto. Poncho, me trabía otra vez. Tremendo. Si buscas comer bien y el mejor sabor de toda la provincia, visita Mr. Restaurant Pica Pollo. 30 años brindándote calidad, higiene y buen sabor. Con plato del día desde las 12. Además, pizzería, heladería y repostería. En Tenares, el mejor sabor está en Mr. Restaurant Pica Pollo. Visítanos en la calle Profesor Cruz Porte, frente al Liceo Regino Camilo en Tenares, o llámanos para el más rápido servicio a domicilio, 809-587-8261. Mister Restaurant Pica Pollo, sabor, calidad y el mejor servicio. En Tenares celebramos la alegría de nuestra gente que vive la Navidad como un homenaje al amor y a la fe. En una ciudad que tiene una marca, donde su gente tiene su propia luz, la Navidad no será nunca ni una estación, ni un momento, ni un tiempo. Es una puerta que se abre, una oportunidad para llevar felicidad a los demás. Ahora encendemos una luz que esperamos no se apague todo el año. Pero dentro de nosotros, esa luz es donde brilla más, donde verdaderamente se convierte en un resplandor que ilumina las vidas de los demás. Cuando se encienden las luces de la Navidad, en nosotros algo despierta, que debe permanecer todo el año para que en nosotros siempre exista consideración y respeto con los demás. Ese para todos nosotros es el verdadero sentido de la Navidad. En un pueblo tan especial como Tenares, de gente tan honorable, sencillas, solidarias, hospitalarias y buenas,
donde el sentido de la Navidad siempre lo encontraremos dentro de nosotros mismos. Todas esas maravillosas ideas que nuestra mente puedan pensar para que todos vivamos mejor, se harán realidad. Porque cuando la Navidad se vive como un homenaje al nacimiento de Jesús, que nos invita a compartir y a renacer, se vive el verdadero sentido de la Navidad. Que esas luces que hoy encendemos permanezcan siempre iluminando a los demás dentro de todos nosotros. Como cada día, la naturaleza nos despierta y trae consigo sus descargas de energía. Y Petromóvil Tenares te brinda nuevas oportunidades para seguir. Nuestra misión es ayudarte a explorar nuevas posibilidades de desarrollo. Somos el lavado, café bar y karaoke que te proporciona un ambiente familiar, porque la calidad va más allá de lo evidente. Visítanos y compruébalo por ti mismo. Petromóvil Tenares, una empresa familiar que crece junto a ti. Estamos ubicados en la...